Bien, amigos, continuamos aquí en Carta Propia. Tenemos la novedad de que hace un momento llegaron unos señores de Colombia. Han sido atacados, los jóvenes han sido atacados, agredidos por una turba que se le lanzó encima por estar puesta, según ellas, la camiseta de Barcelona. ¿Qué es lo que sucedió, caballero, realmente? La verdad, yo tengo 4 trastornos mentales: bipolaridad, depresión, ansiedad, y tengo otra, ¿cómo se llama eso? La fórmula, chingo, ¿dónde está? Los señores están aquí en el Hospital Bicentenario. Hemos estado cubiertos todo del COVID y de... No me entiendan porque me dan ganas de cortarme. ¿Por qué? ¿Qué sentido? ¿Por qué? Yo sufro ataques de depresión. Entonces a mí me dan ganas de... Me cogen ataques tan severos que me dan ganas de matarme. Entonces necesito... De psiquiatría, he estado 5 veces en centros de psiquiatría. Pase el canguro y muéstrame la fórmula que me dieron. Vean, nosotros tenemos fórmula y necesitamos fórmula. Nos cubrieron los del MLE, nosotros somos colombianos. Nos cubrieron los hinchas del MLE por las casacas de Barcelona, nos cubrieron, nos puñalearon y nos volvieron al parcero, le pegaron una puñalada en el brazo. ¿Qué hicieron ustedes? ¿Qué hicieron? Ah, solo por tener estas casacas, como ellos llevan guerra, entonces... Entre barras, entre el MLE, el equipo de MLE, se llevan la mala con los de Barcelona. ¿Ustedes dónde estaban? Veníamos de abajo caminando, porque nosotros somos mochileros. Entonces veníamos caminando y nos salieron. ¡Ay, que vea los del Barcelona! Vea los del Barcelona y nos corretearon. Y cuando el socio alcanzó a correr, uno le alcanzó a pegar y le pegó la puñalada. A una persona. ¿Eso no sale acá en Ecuador? Sí, es un noticiero ecuatoriano. Amigo, debemos decirle que hay un joven colombiano herido adentro. ¿Fue herido? ¿En dónde le vino? Acá, la pegaron acá, por ahí 5 centímetros de hondo. Porque yo me siento mal de la cabeza, necesito tomar medicamento porque si no empieza a convulsionar. Yo tomo y no me tomo las clonazepam, clozapina, leopramicina. ¿Qué tanto medicamento? ¿Qué? Porque yo tengo, mira, pásame el canguro, destápelo, quita el canguro. Pero no necesita medicina, que son familia. Sí, porque es que vea, yo No somos familia, yo soy aparte, pero yo tengo... Yo hace 4 años tuve un accidente y ahí quedé loco. Pase canguro, mano. ¿Y el señor qué le pasó? ¿Por qué estás? Pero están las pastas. Porque es que me puñalearon también, apá, vea. La verdad, amigo, lamentamos lo que le ha pasado a los chicos. Han estado, dice, caminando tranquilamente. Vamos a entrar para que me formule, me mire el doctor. Entendemos que ya lo van a entender, ya lo están atendiendo a uno de los chicos de heridos que llegaron acá. Estas son cuadros que nos duele el corazón ver este tipo de situaciones, porque realmente son situaciones familiares provocadas por el COVID, provocadas por algo que realmente nunca... Lamentando mucho. Todo bien, Delgado, gracias a Dios y a la alcaldesa que nos ha ayudado bastante en esta situación. ¿Estás saliendo del hospital? Sí. ¿Te dieron el acto? Sí. ¿Le habíamos un poquito preocupada? No, la emoción. Me imagino todo el dolor y toda la desesperación que tiene que haber pasado. Sí, algo duro, pero gracias a Dios, como le digo, y los cuidados. ¿Usted salió de UCI? ¿No entró a UCI? No entré a UCI, pero entré delicado y... Se va mejor. Le digo, con los cuidados que brindan aquí, sí. Ojalá que le vaya muy bien, amigo. Que se recupere pronto. Bendiciones para todos. Ustedes pueden ver en carne propia, en redes sociales, lo pueden ver. O sea, por YouTube, vea, podemos anoche, buscar. Anoche me empecé a dar golpes porque no me he tomado el medicamento. Vea, no le digo mentiras, vea. Yo me corto, vea. María, Dios santo, ¿a dónde hemos llegado? Matarme, pa', vea. La verdad es que... Lo mismo, ataque de depresión, si yo no me tomo... Vea, ya me aclararon las clonazepam, si yo no me tomo las clonazepam... Si yo no me tomo las clonazepam, a mí me dan ganas de matarme por los ataques de depresión. Socio, voy en culpa. Bueno, son cosas que se ven acá en el hospital. Entendemos que ya el señor colombiano está recibiendo los primeros auxilios, ya ingresó hace rato y ojalá que le vaya bien. Pero amigos, todo esto se mezcla. Obviamente el hospital no puede dejar de atender también estas cosas de emergencia que se presentan. Damita, ¿qué le trae por aquí a usted? Porque mi esposo está ingresado. ¿Qué edad tiene su esposo? 54 años. ¿Y usted es familia de la señora? Soy la hija. Es la hija.
¿Tiene síntomas? Yo, no. No, su señor padre. Claro, por eso está ingresado, porque yo estaba bastante... ¿Delicado? Sí. Ya le habíamos puesto dos tanques de oxígeno en la casa y medicado, pero ya el doctor nos dijo que no podía seguirlo medicando, que tenía que ingresarse. ¿Estaba con tanque de oxígeno? Sí. Uh-huh. La oportunidad de traerlo y gracias a Dios lo... Nadie pudo ingresar. Revisar y lo quería ingresar y aquí lo ingresamos. Qué bueno que ya esté recibiendo por allá los primeros auxilios. ¿Ese de ahí no le sirven a usted? ¿Cómo está, señora? Estaba contestándole una pregunta a la... No, que esa mascarilla de tela no sirve. Porque no sirve. Es lo mismo, doctor. Bueno, hay diferentes tipos de mascarilla. Amigos, nosotros vamos a seguir aquí en carne propia, pues, reportándole lo que está sucediendo este fin de semana aquí en el Hospital Bicentenario. Ya volvemos con más en un momento.